que venimos teniendo con distintas empresas, tanto urbanas como interurbanas, en todo este tiempo, el salario de los compañeros. Mira, imagínate, hoy es día 24 y todavía no pueden terminar de cobrar los compañeros. Lamentablemente estamos en una situación muy difícil, pero como digo siempre, buscando la manera de que también se solucione el problema de los compañeros, ¿no? Nosotros en el transcurso de estos días hemos venido viendo si podíamos conversar con los empresarios por ese tema. Tengo empresas también que han hecho los depósitos de los salarios de los compañeros, pero para nosotros es liquidación insuficiente. Hemos hablado con las empresas, pero hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna respuesta. La verdad que estamos muy preocupados, y bueno, vamos a ver qué hacemos en el transcurso de estos días. ¿Esto es un problema que viene de antes? Y la verdad, mira, nosotros con este problema venimos ya hace meses anteriores ya con esta situación, pero creíamos que con la ayuda del Estado vamos a tratar de solucionar este problema, pero seguimos lo mismo. Aparte de eso, también, como te comentaba hace rato, nosotros estamos teniendo problemas mucho con la obra social. En todo este tiempo hemos logrado ir a la Secretaría de Trabajo y hablar con empresarios para que se acerquen a regularizar un poco la obra social, pero hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta de parte de ellos. Es una situación muy complicada, más hoy como estamos con el tema de esto, pandemia también que está, que ojalá no pase nada, pero la verdad que estamos muy preocupados. Hemos tenido compañeros que han estado muy enfermos en este tiempo y la situación cada vez nos complica más, tenemos la obra social cortada, así que viendo qué vamos a hacer en el transcurso de estos días también. ¿Qué puede llegar a pasar, no? Digo, si esto no se resuelve. Y mira, nosotros lo que menos queremos en esta situación es complicar nada, pero también que alguien nos atienda, porque los empresarios encima parece que han agarrado esto, con esta situación también de no atendernos tampoco los teléfonos, de ir a la empresa y no que nadie nos atienda, y la verdad que nosotros estamos muy preocupados por eso también. Digo, bueno, ahora la semana que viene empiezan a circular, ¿no? ¿Ustedes ya han recibido algún tipo de información de cómo lo van a hacer, de la modalidad que lo va a hacer? Y mira, todavía no hemos recibido ninguna información, pero seguramente en el transcurso de estos días, cuando se haga la diagramación de los compañeros, vamos a saber cómo salimos a trabajar. Bien, bueno, por el momento, Jorge, me decías que todavía están existiendo, ¿no?, estos problemas del pago de salarios y de la obra social. Sí, la verdad que sí, todo este tiempo hemos tenido problemas, hasta el día de hoy, en la actualidad, tenemos empresas que todavía no han terminado de pagar los sueldos, como te decía, y la verdad que nosotros estamos muy preocupados. Bueno, nosotros vamos a avisar en estos días qué vamos a hacer con el tema ese, con los compañeros.